Polaca Gourmet. El postre es un platillo muy especial. El ingrediente, Ernesto, el borrego Gándara. No podemos hacer nada en contra de alguien que no votó. Cuando llega un gobierno es al revés. La receta secreta, el tema de interés. ¿Cómo hace un gobernante para dejar de lado los derechos de la contienda para decir, a ver, los que no votaron por mí también tienen una representación? Los temas se cocinan a fuego lento. Cuando llega Carlos Menem a votar en el 88, llega también una elección muy polémica. Polaca Gourmet, siempre en el gusto de los conocedores. El fiscal estuviera en la cárcel y no sé quién más, porque hubo una contra de un denunciante, y hablo en el caso específico de Jorge Morales. Prepárense, Polaca Gourmet, sean ustedes bienvenidos. En Polaca Gourmet, el postre es el punto importante de esta mesa. Los especialistas de El Sazón le ponen sabor al asunto. Sean ustedes bienvenidos. Pero siempre es muy importante ver cómo los procesos electorales en los que ha existido mucha confrontación, poniendo una representación muy marcada de una oposición, ¿cómo hace un gobernante para dejar de lado los aspectos de la contienda para decir, a ver, los que no votaron por mí también tienen una representación y también tienen que recoger esas inquietudes porque son inquietudes válidas? Entonces, ¿qué hacemos con los que no votan por nosotros cuando ganan? Bueno, yo creo que es muy importante lo que está diciendo David, porque exactamente al revés. Es que no podemos hacer nada en contra de alguien que no votó cuando llega un gobierno, es al revés. O sea, tienes que gobernar para todos y tienes que gobernar inclusive con las diversas facciones o fracciones. Por ejemplo, un cabildo, a mí me tocó, gané en el 2006 con 12 regidores, pero gobernaba con otros 8 que eran de oposición, del PAN y del PRD. Hicimos muy buenos acuerdos y debatimos de lo también. No vas a saludar o no vas a trabajar o no vas a apoyar a alguien porque no votó por ti o porque no va a votar por ti. Si es la democracia. Los que creemos en la democracia estamos convencidos que quienes con quien contendamos no deben de ser nuestros enemigos. Claro que no. Deben de ser gentes, sí, con los que no podemos coincidir y no necesariamente no diferir en todo. Pero una vez pasadas las elecciones, una vez demagógico, pero creo que hay que unirnos en acciones, unirnos en causas, unirnos con la sociedad y unirse los partidos. Ni siquiera estoy hablando para competir, estoy hablando también para hacer acuerdos, no se diga legislativos, sino también proyectos de gobierno. Acabamos de ver, hay un video circulando ahorita, de 3 expresidentes de Estados Unidos, George Bush, Bill Clinton y Barack Obama, apoyando el discurso de unidad de Joe Biden. Y son de diferentes partidos, y son diferentes épocas. Pues si son una realidad distinta, yo comprendo. No, pero en las esencias de cualquier gobierno debe haber una posición de respeto, de institución y desde luego de participación. Estos son los aspectos formales con los que de entrada ya sabemos que tienen que trabajar. Ha habido formas que nosotros deploramos porque sí creemos que el Ejecutivo, bueno, personal lo creo y cada que he tenido oportunidades, solo lo digo. Ha tenido una injerencia indebida e incluso, con perdón del atrevimiento, criminal, porque han intentado violar los principios de representación popular alterando disposiciones jurídicas dentro del Congreso. Entonces, esas son cosas que tenemos que quitarlas a un lado y hacernos de otros nuevos mecanismos, nuevas formas, que van incluso apuntaladas por la forma en la que muchas veces usted se dirige a todos, pues. La concordia con la manera de poder acercar, de sentarse incluso conmigo, yo se lo dije desde el principio, yo me decanto por una cosa distinta, pero aquí estamos sentados y comiendo a eso. Pero no todo el mundo lo dice, ¿no? Si es necesario hacer un llamado para todos, no solamente por la cuestión del voto, por la cuestión de la representación, sino decir, tengo esta estrategia para hablarlos si es que llego a gobernar y para que se vengan conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes querían eso de otra opción.
yo también lo puedo dar, es viable, yo también puedo recuperar ese programa. Este es más que nada la inquietud, ¿no? Coincido, sí. Pero todo. El sistema estatal anticorrupción, Ernesto, ¿qué chingados hacer con esto? Nos cuesta como 700 millones de pesos, 800 completos, ¿no? El sistema estatal anticorrupción, y no hay nada. Maravilloso lo que ha hecho el fiscal anticorrupción, meter al bote al presidente municipal de Opodepe, al de San Javier, a la tesorera de La Colorada. Y lo demás, esa cacería de brujas que hizo con los panistas, pues ya no está ni uno en la cárcel. Hay un asunto ahí que me parece grave, y en un país con un estado de derecho sólido, verdadero, el fiscal estuviera en la cárcel, y no sé quién más, porque hubo una compra de un denunciante, y hablo en el caso específico de Jorge Morales, que lo meten a la cárcel por... sería el funcionario que sería Jorge Morales, pero a la cárcel no lo metieron por elementos verdaderos. Compraron un denunciante y bueno, parece que aquí no pasa nada, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tienes pensado para Ernesto? No creo... Bueno, lo primero es... Está bien tus apreciaciones y tienes información sobre eso. Cuando tú hablas de todo el sistema de combatir la corrupción, no nada más hablas de cuestiones de sanción, si es importante la sanción, si es importante desde luego. También es muy importante, y para mí yo siempre lo he dicho, la transparencia que previene. No que te robes, sino que evites que se roben. Y si ya están haciendo una licitación a mañana, que se sepa desde antes. En eso el sistema anticorrupción debe de meterse mucho, porque luego hay muchos vericuetos jurídicos, y lo grave aquí, precisamente a ver con el tema de los abogados, que si manejas un buen proceso, o más bien, si expones un mal proceso, salvas lo que no deberías de salvar, que es la parte sustancial, que es el crimen, el delito, la corrupción. Y muchas de las veces, la cantidad de leyes y de instituciones que hay, parecería que lo hacen para beneficiar a quien delinque, sobre todo en el tema de corrupción, y a buenos abogados, entre comillas, no morales, pero sí que hacen cosas para liberarlos. Y muchas veces, y eso nunca he estado de acuerdo, ningún tipo de venganza personal o política, y sobre todo de partido. Eso ha pasado muchas veces, y es algo que... Pero te voy a decir algo muy importante. Transparéntalo. Fortalece la institución. Fortalecer la institución no necesariamente tiene que ser darle más recursos. Sí, no creo que se debe medir en función a quién echaste o no a la cárcel. Echa los que quieras, los que lo merezcan. Pero el sistema de prevención, el sistema de transparencia y el sistema de rendición de cuentas para todos, inclusive los que persiguen, debe ser mucho más intenso y desde luego que se ventile. Y eso nomás para concluir, lo haces cuando la sociedad está fuerte y organizada. Así como le estás diciendo ahorita, debe haber otros como organismos. Tú que lo expongan y que lo digan y que lo ventilen. Pero aquí el problema, por ejemplo, hablando de transparencia, el ISTAI, los comisionados ya debieron de ver, hace 2 años que los debieron de ver cambiado. Y ahí está, hay un mandato, hay un desacato, ¿no?, de la Suprema Corte. Y pues no sé, o sea, no sé qué pasa aquí, pero les vale madre al final de cuentas, sí, pues, ¿no? Sí, hay mucho orden en ese punto. Creo que cualquiera que llegue a gobernar necesita ser muy puntual en fortalecer esas instituciones que se cargan de aplicar la ley, que muchas veces las dejamos por fuera creyendo que, por ejemplo, la obra pública nos va a dar el crecimiento y el desarrollo, cuando mucha gente siente y ve que puede andar sin dinero en los bolsillos, pero quiere atención, la atención de las instituciones. Desde luego. La atención de las instituciones de la administración. Y que creo que son las que se tienen que fortalecer. Probablemente estoy cerrado por posición de abogado, pero la verdad. No, el Estado de Derecho es importantísimo para todo. Para el desarrollo económico, para combatir la desigualdad, para combatir las injusticias y para combatir la corrupción. Coincido contigo en el Estado de Derecho. Ahora sí te traemos un dulcecito. Ahora sí, otro dulcecito. Me está dando por la despedida. Bueno, ahora el dulcecito, tenemos aquí lo que es la tarta de limón. Todos los dulces vienen acompañados con la tierra de mazapán, por base, por abajo, por la bolea de vainilla.
vainilla, perdón. Y pues bien acompañadas también un poquito de frutos rojos que vienen siendo frambuesa, fresa y un poquito de berries. Este de aquí es tarta de chocolate y este por abajo, en excepción, tiene una cama, un ligero cama de caramelo. Y pues, para que los vayan disfrutando. Muchas gracias. Giriego Restaurant brinda lo mejor del sazón al público sonorense. Polaca Gourmet, siempre en el gusto de los conocedores. Continuamos. Bueno, ya para despedirnos, porque quisiera retomar lo que dijo el licenciado Arbelio. Yo creo que el próximo gobernador de Sonora, con su tiene en su mano la posibilidad, en este sano equilibrio que de rebote con los demás poderes, ¿no? El próximo gobernador de Sonora tiene en sus manos la oportunidad de hacer cosas para que aquellos que no votaron por uno o por el ganador se sientan representados por el ganador. En el 67 Faustino Félix llegó apretado la gobernación, no tanto en números, sino en tensión social. 3 años después, quienes no votaron por Faustino ya simpatizaban con Faustino y muchos regresaron y muchos se recuperaron en sus municipios que habían perdido de más. Sí, sí. Cuando llega Carlos Benítez Gortari en el 88, llega también, una elección muy polémica, pero para el 91 hay una ingeniería política que hace que muchos no se arrepientan del 88, sino que ya entiendan que las cosas deben mejorar. Y hay un regreso o un reencuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Dinero a los municipios, política de puertas abiertas de parte del gobernador, para aquellos que valen lo mismo que los que votaron por uno, todos son sonorenses. Claro. Apertura, cargos en el gobierno para hacerlo plural, representativo y de concordia. Y este de reflexión en voz alta que estoy haciendo me permite dedicar una segunda reflexión en voz alta para pedir un punto de vista al respecto. Creo que la Fiscalía Anticorrupción tiene límites estructurales, me explico. El marco legal que la gobierna está intoxicado de tortuguismo, intoxicado de una ley de amparo que no le facilita las cosas, y no estoy de ninguna manera justificando sus resultados ni sus papeles. No, lo hemos ventilado en otras ocasiones. Estoy analizando lo estructural, es decir, lo que está detrás del entrado, si las paredes están quebradas, si está a su vez ladeada, la estructura, etc. La voluntad y el compromiso de quienes están ahí es objeto de un tipo de análisis. Claro. A lo que voy es que hay limitaciones que el que llegue, si cualquiera otro llegara a ser fiscal de corrupción en este momento, va a lidiar con lo mismo en cuanto a estructura. Es decir, limitación no presupuestal, ahí hay dinero, sino limitación en el marco legal. Sobre todo, errores también que se pudieron haber cometido en lo que son las carpetas de investigación o en el proceso de seguimiento. Al lugar, diría un juez. Y hay situaciones también, para terminar, por ejemplo, el hecho. Hay que hacer reformas a la legislatura estatal, a la legislación local, para que el delito de peculado, para que el delito de peculado no se cierre, no se inicie a perseguir a partir de que cometiste el posible peculado, sino a partir de que dejaste el cargo, porque la prescripción es algo que ha ayudado a aquellos que cometieron ciertos delitos. Cierro con lo siguiente: no por ser inocentes legales son inocentes reales. La pregunta que tengo que tener en nuestro sentido es: creo que el próximo gobernador se va a tener muchísimo que hacer, lo voy a decir. Creo que muchos de los servidores públicos que apoyan a la próxima gobernadora o gobernador de Sonora tienen mucha responsabilidad, y creo que el trabajo con la sociedad organizada va a ser muy importante. No creo en un solo responsable, ni mucho menos detentador de las estrellas, de decir el gobernador salvador o el gobernador que no cumplió. No, es mucho más. El ejercicio de una gubernatura debe de ser ejercer un liderazgo, coordinar esfuerzos, construir consensos. Pero sí creo que quien llegue a la gubernatura en el futuro pues tendrá grandes retos y grandes innovaciones que hacer. Bueno, muchas gracias, te agradezco haber aceptado la invitación. Mira quién nos acompaña aquí, tu caballo negro. Ah. Bueno, muchas, ya todo bien ahí, ¿no? Ya quedó cerrado el sitio, pero bueno. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Rubén. Gracias, Benjamín. Y sí, recomendadísimo aquí todos los postres.
último, ¿cómo quedaste? ¿Un alcacé, hacer algo? No, pues es ¿para qué? Que ¿Tanto béisbol? Para llevar. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. Esto fue Polaca Gourmet. Espere la siguiente emisión. Hoy estuvo con nosotros el candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara. Gracias. Hasta aquí este episodio de Polaca Gourmet. Esperamos que haya sido de su agrado.